Bueno, ¿alguna vez escucharon hablar del fenómeno de la persona casada? ¿Qué se está pensando? Wow. No va a haber un caso de medicina, un problema psicológico. Pero no. Probablemente nunca en su vida se escucharon hablar de este fenómeno, no solo porque yo lo inventé, pero sí lo experimentaron por lo menos alguna vez en su vida. Pero, ¿cómo sé yo si lo experimenté si ni siquiera sé qué es? Bueno, muy simple. ¿Alguna vez ustedes llegaron tarde a algún lugar o no llegaron a terminar un trabajo a tiempo? Y ustedes, todos acelerados, tratando de terminar un trabajo, no llegaban a entrar al colegio, la... ya digo. Llegaron tarde al lugar y no llegaron a terminar un trabajo a tiempo. Y ustedes, todos acelerados, tratando de terminar todo, llegar al colegio antes de que cierren la puerta a la cara. Terminar la tarea un minuto antes de que tu profesora entre la vida. Salir de tu casa al colegio, del colegio al trabajo, y entrar para chapas porque no llegas a ese evento de responsabilidad que tenías planeado para después. Bueno, eso, amigos míos, ese es el síndrome de la persona atrasada. Atrasada porque en realidad tu cabeza le cuesta entrar en sintonía con el ritmo de la sociedad. Se te atrasaron tantas cosas que incluso vos eres atrasado. Ese estilo de vida, ese modo de vida que nosotros tenemos, me gusta llamarlo turbolar. Turbolar es porque me hace acordar mucho sobre el videojuego de auto donde vos tenés un botón y de la nada el auto sale eyectado las chapas, matando 150 personas y volcando 48 millones de autos. Bueno, ese botón se llama turbo y sirve para darle velocidad al auto cuando uno va último en la carrera. Igual hay que tener cuidado con este botón, porque es como un arma de doble filo, ¿saben por qué? Por un lado puedes terminar ganando la carrera, ganando la copa, pero por otro lado puedes terminar perdiendo y estrenándote con un edificio porque parece el control de un hito. Bueno, algo parecido pasa con nosotros. Estamos tan concentrados en la meta, tratar de llegar, que todas las cosas que pasan alrededor de la carrera las perdemos. Perdemos de vista las cosas que nos hacen bien. Pongamos un ejemplo. El año pasado estuve tan concentrada en mis estudios que me terminé enfermando. Dormía como mucho 3 horas por día porque me quedaba estudiando. Comía súper mal y sumar a todo eso, entrenaba 6 días por semana. Entonces, me acordé que justo tenía que estudiar para las sesiones internacionales y tenía que no podía faltar tampoco para mis entrenamientos porque se habían partidos súper difíciles. Pero adivinen qué decidió hacer mi sistema inmunológico justo antes de todos estos exámenes. Me hizo sentir tan mal, tanto físicamente como anímicamente, que me podía levantar de la cama. Me dolía el cuerpo, la cabeza, y su mala fe no tenía que hacer absolutamente nada. La semana siguiente, ya me sentía mucho mejor por suerte, mi familia se iba de vacaciones al campo y ellos me venían diciendo, dale, venite con nosotros, dejá de estudiar, vení. Y yo decía, no puedo, tengo que quedar estudiando. Hasta que decidí ir con ellos. Yo sorprendí, no lo podía creer. Esa semana lo usé para disfrazarme. Fue ahí recién cuando me di cuenta de la cantidad de estrés que tenía encima. Le conecté de una forma rara con la naturaleza. Por primera vez en todo el año, no me sentí con la presión de tener que cumplir con todos y llegar a tiempo a todos lados. Me empecé a liberar esas cadenas que me tenía atrapada en un mundo lleno de nervios y problemas. Y me dejé llevar. Me empecé a relajar y a descansar. Fue ahí cuando, de alguna forma, mi cuerpo empezó a gritar que parara. Ahí me di cuenta. Mi cuerpo empezó a gritar que parara, que me bajara del auto. Me puse a analizar qué estaba haciendo y si valía la pena todo lo que estaba haciendo. El problema de esta turba es que no es sustentable. No puedes vivir así continuamente porque, si no es a la corta, a la larga, esto te puede terminar afectando seriamente a tu salud, tanto mental como física. Y puedo sonar un poco extremista, pero incluso te puede llegar a matar. Y si no me creen, el estrés, que es uno de los principales síntomas de esta vida, puede causarte tanto dolor muscular como dolor de cabeza, arranques de ira,
retraimiento social y creo que uno de los peores síntomas son la depresión, la ansiedad, la falta de concentración, concentración y motivación y por último problemas cardíacos, entre muchas otras cosas. ¿Cómo puedo evitar yo esta turbulencia? Primero, para poder evitarla tenemos que entender cómo se origina o cómo se causa. Puede ser tanto muy diferente para vos y para vos. Porque en este caso yo identifiqué lo que usualmente le pasaba a la gente y lo que me pasaba a mí. En primer lugar, una de las primeras cosas que podemos encontrar es la mala organización. La gente que es desorganizada suele correr, como yo, suele hacer todas las corridas y al último momento. Así que lo que debemos hacer para vivir una vida autónoma es tratar de radicar eso, tratar de ser mucho más organizado, sé que es fácil decirlo y es fácil ponerlo en práctica, pero tratar de ser mucho más organizado si no estamos tan acelerados con todo porque no llegamos. Y otra de las causas que podemos encontrar es la paciencia, o más bien la falta de ella. Gracias a los avances de la tecnología y a los medios de comunicación, todo pasa mucho más rápido. Ahora, si yo quiero, puedo buscar la definición de la palabra turbo y en menos de 0,40 segundos me aparece 1.100.000 resultados. Súper rápido. Por eso quiero decir que estamos acostumbrados a que todo nos lo den ahora, ya, servido. Y de esta forma perdemos un poco la paciencia. Ahora tenemos celulares que en un minuto le pueden hacer llegar un mensaje a una persona que está en la otra punta del mundo. Tenemos medios de transporte súper rápidos, súper eficientes y televisores que transmiten noticias de último momento de cosas que pasan en China, Japón, esas islas de Australia que a nadie le importa. Bueno, si queremos vivir una vida libre de turbo, lo primero que tenemos que hacer es tocar el botón de stop o el botón de pausa si lo queremos pasar a Argentina. Este botón te permite parar, analizar lo que estás haciendo. Lo hice yo cuando fui de vacaciones al campo y con mi familia y paré de vivir un poco esa vida insana que estaba teniendo. En esa semana pude reorganizarme y cambiar la forma en la cual yo me afrontaba los problemas de la vida. Les propongo parar el tiempo que necesitan para tratar de analizar y meditar sobre los problemas que tanto los abruman. Porque en el momento que ustedes se den cuenta de que todo lo que abandonaron tratando de llegar a la meta no valió la pena, de que la copa que ganaste después de jugar ese jueguito de autos está vacía y que todos esos momentos que tuviste que sacrificar, disfrutabas con amigos y con familia, incluso jugar con tu hermanito chiquito porque él quería jugar, no van a volver. Ya va a ser demasiado tarde porque te das cuenta de ello. Así que quiero terminar esta charla con una frase de Grace Muller, una de mis películas favoritas, diarita. La vida pasa muy rápido. Y si no nos detenemos a mirarla de vez en cuando, podríamos perderla. Muchas gracias.